Ahora veamos nuestra entrevista con la ex guerrillera sandinista e historiadora Dora María Téllez, con quien hablamos de los escenarios políticos que se abren en Nicaragua tras el levantamiento de la insurrección cívica que exige la salida del poder de Daniel Ortega. Gracias, Dora María, por estar con nosotros aquí en el programa. Comencemos analizando la que ha sido la noticia del día. Estados Unidos anunció nuevas sanciones a funcionarios ligados al gobierno del presidente Daniel Ortega. ¿Qué opina de estas sanciones al jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz, al tesorero del Frente Sandinista, Francisco Chico López, y a Fidel Moreno? Bueno, están tocando el círculo íntimo de Daniel Ortega. Y ya tocando una parte de la familia, pues, porque Díaz... consuegro de Ortega, y me parece que es un anuncio sumamente claro de lo que le está diciendo, lo que está diciendo básicamente los Estados Unidos al pueblo de Nicaragua, pues, que es que están respaldando la lucha del pueblo nicaragüense por justicia, por libertad, y que le están recordando a Daniel Ortega que le hizo un compromiso, y se hizo ese compromiso en la OEA, y que ha tratado de evadir, ¿verdad?, el compromiso que hizo en la OEA. Verá, él hizo dos compromisos. Si vos te acordás, en el comunicado conjunto entre los Estados Unidos y Nicaragua en la Asamblea General de la OEA, hay dos puntos que son esenciales. Número uno, el cumplimiento de las 15 recomendaciones de la CIDH, dentro de las cuales están el desmantelamiento de las fuerzas paramilitares. Ahí están las fuerzas paramilitares. Y no es que Ortega las puede esconder, todo el mundo las ve, ¿verdad? El segundo asunto que el propio Ortega puso sobre la mesa en la Asamblea General, porque para eso mandó hasta su negociador, es que había adelanto de las elecciones, al menos en el plazo que había establecido Almagro en marzo del 2019. Es decir, ya eso está puesto ahí. ¿Qué es lo que ha hecho Ortega en todas estas tres semanas desde la Asamblea General? Hacerse como que no dijo nada, como que puede engañar a la comunidad internacional, ¿verdad? Pero lo que le están diciendo los Estados Unidos es, mire, señor, bien nos acordamos, ¿verdad? Porque si vos te fijas, la última parte de la resolución se refiere a eso, precisamente. Pero ¿puede esta resolución, esta decisión de los Estados Unidos de incidir más en la OEA, es decir, que la OEA termine aislando al régimen de Ortega? Bueno, lo que te quieren decir ahí los Estados Unidos y lo que le quieren decir a Ortega es, acuérdese que usted tomó esos compromisos, usted se ofreció con esos compromisos. Si no lo cumple, pues la comunidad internacional no se va a quedar de brazos cruzados, porque incluso el Consejo Permanente volvió a repetir lo mismo. Las 15 recomendaciones de la CIDH, y todavía le dijeron ahí en la reunión del Consejo Permanente, déles pasada a todos lados a la misión de la CIDH. Sírvales en bandeja de plata los papeles al grupo de investigación. Se lo dijeron clarito. Y clarito también, el propio Almagro puso la fecha. Marzo del 2019. Máxima, ¿verdad? La fecha máxima, ¿no? Más adelante vamos a hablar precisamente de esa fecha, pero continuemos con el tema de las sanciones de Estados Unidos. Han tocado a Francisco Díaz, jefe de la policía, que además es familiar del presidente Daniel Ortega. ¿Qué consecuencias podría tener para la Policía Nacional esta sanción directa de Estados Unidos, tomando en cuenta lo que ya pasó con Roberto Rivas y su salida del Consejo Supremo Electoral? Bueno, Francisco Díaz simple y llanamente deja de poder liberar ningún cheque en la Policía Nacional, porque ningún banco que tenga corresponsalía en los Estados Unidos va a admitir un cheque firmado por Francisco Díaz. Es decir, él tiene que ceder la administración de la policía a cualquier otra persona, ¿verdad? Y además, pues, tocan todas las cuentas de él y las cuentas de su familia, porque no creas que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos son tontos. Pues, es decir, si él traslapa sus propiedades o las traspasa a familiares, pues va a quedar clarísimo para todo el mundo. No hay trasiego que se pueda esconder a un escrutinio de esa naturaleza. Pero el mensaje me parece a mí fundamental. Díaz es uno de los principales responsables de la matanza que se ha hecho en Nicaragua contra jóvenes nicaragüenses y contra personas de todos los departamentos del país y de todos lados. Digamos, él es la cabeza de la represión policial, número uno. Número dos, él tiene responsabilidad porque él es padrino, amparador, progenitor de las fuerzas paramilitares. ¿Cómo puedes entender vos que esas fuerzas paramilitares vayan con una patrulla de custodia, una patrulla de la policía de custodia?
Es una humillación a la institución policial. Pero también lo que te demuestra es que lo que hay ahí, en ese mando policial, en donde está Francisco Díaz, ya es un grupo mafioso, pandilleril, un grupo mafioso, un grupo criminal mafioso. Y eso es exactamente lo que le está diciendo la resolución de los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Puede esta resolución de Estados Unidos, esta decisión del Departamento del Tesoro, crear fisuras dentro del régimen o cree que va a terminar uniéndolos más? Yo creo que los que están unidos en torno al crimen, están unidos en torno al crimen. Eso ya no hay vuelta a Dios, pues a menos que alguno de ellos, pues, sea religioso, se ponga de frente a su religión y diga, bueno, yo pues voy a confesar estos pecados y voy a rectificar y voy a ir a la justicia, me voy a presentar a la justicia, eso puede pasar. Pero hay un grupo que está unido por el crimen, en torno al crimen. Daniel Ortega los convirtió en criminales para servirlo a él. Y ahora ellos están unidos por esa criminalidad, por esa responsabilidad criminal. Yo no creo que ese segmento, francamente, se mueva, pero sí creo que el mensaje para todo el resto es clarísimo. Y yo, francamente, lo creo, Carlos. Es decir, hay todavía centenares de gente que no está comprometida en conductas criminales, que están a tiempo de abandonar a Ortega. Así como Ortega los abandonó ya a ellos, porque Ortega ya los abandonó a ellos. Ortega lo único que está haciendo es culpabilizarlo, está usándolo. Pero que abandonen al orteguismo y a su conducta criminal. Todavía hay tiempo para mucha gente, hay tiempo para oficiales de la policía que vomitan cuando salen de las salas de tortura, porque están totalmente choqueados. La policía se ha convertido en una entidad completamente mafiosa, criminal, bárbara, una cosa que terrible, ¿verdad? La gente en las calles, en las manifestaciones, el mensaje es claro. Piden que el presidente Ortega se vaya ya del poder y la vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo. Hay una fecha que se ha propuesto para adelanto de las elecciones, que serían en marzo del 2019, como usted mencionaba. Hay dos preguntas. ¿El presidente Ortega estaría dispuesto a ceder eso, tomando en cuenta que hasta ahora no ha respondido a la propuesta que hizo la Conferencia Episcopal en el marco del diálogo nacional? Y si se diera esa fecha, ¿cómo debería de ser ese proceso? ¿Debería ser con Ortega manteniéndose en el poder? Mira, lo que estamos pidiendo todos los nicaragüenses es que se vaya allá. Que se vaya allá. Es decir, hasta antes de estos 300 muertos vos podías platicar. Pero 300 muertos después, tres más hoy en Sutiaba, unos chavalos jóvenes, asesinados, desarmados, por estar en una barricada donde defendían su vida. No, hombre. Decir, después de 300 muertos, lo que queremos todos los nicaragüenses es que se vaya, y lo que le estamos diciendo a todos los nicaragüenses es váyase del poder. Puede haber adelanto en las elecciones en diciembre, en enero, en febrero, en marzo, pero tiene que haber un gobierno de transición que garantice unas condiciones electorales transparentes, que dé garantías para la participación y la decisión del pueblo nicaragüense, pero sin la familia Ortega Murillo en el poder. Eso es una cosa esencial. Es decir, ya ellos volcaron la sangre de centenares de nicaragüenses. Pero precisamente ese es un punto importante. A ver, se ha exigido que se cese la represión. El presidente Ortega no ha cesado la represión. Los hechos de violencia de hoy de León lo demuestran, con tres personas asesinadas por grupos paramilitares, entre ellos un joven de 21 años que estaba en una de las trincheras en Sutiaba. La gente dice que se vaya el presidente, pero ¿Ortega estaría dispuesto a dejar el poder o vamos a ver aquí un mayor derramamiento de sangre? Pues Ortega, yo no lo veo dispuesto a irse, pero tampoco Somoza estaba dispuesto a irse, y al final tuvo que firmar su renuncia. Es decir, ese es el punto. El punto no es si está dispuesto o no está dispuesto Daniel Ortega, el punto es que él y su familia saben que ellos tienen un tiempo límite. Lo que pasa es que lo quieren alargar lo más posible. Y en la alargada quieren cobrarnos a los nicaragüenses el precio más alto posible. Porque eso es exactamente la naturaleza criminal de Ortega Murillo. Que ellos saben que se tienen que ir. Ellos tienen una fecha en la cual va a firmar Daniel Ortega esa carta de salida. Pero quiere cobrarnos a los nicaragüenses el precio más alto posible. Y lo quiere cobrar en sangre. Eso te digo,
No tiene nombre, Carlos, ¿verdad? Eso no tiene nombre porque ellos ya saben eso. Ellos saben perfectamente que van a dejar ensartado a todo el mundo. Los que no saben, los que creen otra cosa porque les están diciendo otra cosa, son los que andan enmascarados. Pero esos que andan enmascarados, en todos los barrios se sabe quiénes son. En todos los barrios de Nicaragua se saben los nombres de los enmascarados. Pero la gente también pide, además de que se vaya el presidente Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo, la familia Ortega Murillo, hay una exigencia de justicia después de más de 300 muertos. ¿Qué va a pasar aquí? Suponiendo que el presidente Ortega, como usted menciona, firma esa carta de renuncia o como se tenga que ir, ¿se va a ir en la impunidad? No. Si aquí vos tenés un grupo de investigación internacional que va a investigar los crímenes y a determinar quiénes son los autores intelectuales y materiales. Si Daniel Ortega se quiere quedar en Nicaragua y enfrentar la justicia, a mí me parece muy bien que enfrente la justicia. Pero si decide huir del país, pues ese ya no está en nuestras manos. Pero lo que sí está en nuestras manos es respaldar al grupo de investigación internacional para que encuentren los criminales, los autores intelectuales y los autores materiales de esos crímenes. Y yo te voy a decir, todos lo sabemos, Carlos. El autor intelectual de esos crímenes se llama Daniel Ortega, Rosario Murillo. Autores materiales comienza con Francisco Díaz. Por ahí comienza con Francisco Díaz, comienza por la cadena de mando de los grupos paramilitares, ¿verdad? Ahí está uno de ellos, Fidel Moreno, entre los que está sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos con la Magnitsky. Ahí lo tenés. El asesor del presidente Daniel Ortega para Asuntos Sociales, Polokis, dio una entrevista a una cadena internacional esta semana y decía que Nicaragua se estaba fraguando un golpe de Estado y acusaba al MRS de estar involucrado en ese proceso. Este señor es totalmente falto de seriedad, pues. Porque, para comenzar, él anda diciendo esas cosas creyendo que la gente es tonta, creyendo que nadie tiene información, creyendo que puede engañar a alguien. ¿Vos crees que este hombre va a Europa? ¿Qué fue a hacer a Europa, por lo que? ¿A hablar con quién? ¿Con qué gobierno? ¿Con qué persona? No, él andaba en otra misión en Europa, Carlos Salinas, que no sabemos cuál es. Verá, pero vos lo que tenés en Polokis es el cinismo característico del régimen Ortega Murillo. Con ese cinismo no se aparece todos los días Rosario Murillo en la televisión y en la radio. Que todos los días, diciendo lo mismo, ¿verdad? Están ensangrentando los barrios de Nicaragua y las comunidades. Y ella está diciendo de que estamos aquí en amor y paz, ¿verdad? Ese es el cinismo, es decir, Polokis lo único que hace es pues hacer lo que le mandan a hacer, él es un empleado. ¿Cuál es la relación si el MRS con las protestas? ¿Están involucrados en las barricadas, en los tranques que se han levantado en el país? Mira, Carlos, nosotros, el MRS está involucrado desde que Daniel Ortega subió al poder en 2007 en la oposición a Daniel Ortega. Porque lo dijimos con toda claridad entonces, y lo dijo Gerti Leviste. Yo, dijo Gerti Leviste, nací en una dictadura, no quiero morir en otra. ¿A qué se refería Gerti? Se refería a Daniel Ortega. Se refería a Daniel Ortega porque nosotros valoramos que Daniel Ortega tenía una conducta que iba a someter a Nicaragua a un régimen dictatorial que iba a llegar a sus peores extremos. Nadie era capaz de imaginarse que estos extremos, que iba a llegar hasta este extremo, pues. Pero llegó. Entonces nosotros desde el primer día, desde que Daniel Ortega llegó al poder, es más, desde que dijeron que Daniel Ortega había ganado esas elecciones, dijimos claramente, hay una parte del voto que no ha sido contado. Hay un 8% del voto que está cauterizado. El Consejo Supremo Electoral no lo mostró. Y si lo hubiera mostrado que Daniel Ortega no ganaba esas elecciones. Es decir, él se robó las elecciones del 2007. Y eso lo sabíamos nosotros. Y por eso decidimos estar en la oposición total a Daniel Ortega. De manera que hemos estado. ¿Están involucrados en las barricadas, en los tranques, en las protestas? Estamos en todas partes. Todos los renovadores están donde está el pueblo nicaragüense. ¿Dónde está el pueblo nicaragüense? En tranques, en barricadas, en protestas, en redes sociales, en la calle, en plantones.
Donde está el pueblo nicaragüense estamos nosotros. No podemos estar en un lugar distinto. Y con influencia política en el movimiento estudiantil, este nuevo movimiento estudiantil que se ha forjado a partir del 19 de abril. El movimiento 19 de abril es un movimiento relativamente nuevo por una razón muy sencilla. Los Ortega Murillo liquidaron al movimiento estudiantil en las universidades. Lo liquidaron, ¿verdad? Y solamente impusieron a un movimiento, a unos grupos, a unos líderes élites pagados, asalariados, completamente corruptos, una casta corrupta en el movimiento estudiantil, y además pusieron una tapadera al resto del liderazgo estudiantil, de manera que cuando este movimiento emerge, liderado por los estudiantes, apenas emerge un liderazgo estudiantil, y el movimiento, pues 19 de abril es del 19 de abril, desde hace 3 meses. ¿Verdad? Algunos, como vos has podido ver, eran de la Juventud Sandinista, otros eran de otras organizaciones, otros eran de otras universidades. Nosotros pues apenas conocíamos tal vez uno o dos, pues, pero yo creo que ha sido también una sorpresa para todo el mundo. Lo que pasa es que para los Ortega Murillo es difícil reconocer que hay una realidad distinta a la de ellos, ¿verdad? Como ellos tienen un andamiaje que depende de una familia, ellos creen que todo Nicaragua funciona así. Son incapaces de reconocer que el país produce un liderazgo en sus distintos sectores sociales y que ese es un liderazgo valioso, es un liderazgo válido, es un liderazgo que está madurando, es un liderazgo que se está estableciendo como un nuevo liderazgo en las condiciones de Nicaragua, ¿verdad? En el contexto de violencia que estamos viviendo con grupos paramilitares que trabajan o que actúan más bien en la impunidad en Nicaragua, con esta matanza desatada desde el poder, un terrorismo de Estado, ¿hay riesgo? ¿Ve usted riesgo de una nueva guerra civil en Nicaragua? Yo no veo guerra civil, veo una guerra de los Ortega Murillo contra el pueblo nicaragüense. Ellos son un grupo mafioso criminal armado, lanzado contra el pueblo nicaragüense. Esa es la realidad. Es decir, eso que se lanzó contra su tía hoy, son esos grupos mandados por la familia Ortega Murillo a disparar contra el pueblo nicaragüense, un ejército de ocupación. Si vos ves los videos y ves cómo entra la guardia a su tiaba, vos los ves como un ejército de ocupación. La gente cierra las puertas, caminan solo en las calles disparando contra todo lo que se mueva. Y así lo hicieron, así lo han hecho en Jinotega, así lo han hecho en todas partes. Así lo hicieron en Masaya, así han entrado a Granada. Ellos son una fuerza criminal, del crimen organizado, que actúa como ejército de ocupación en Nicaragua. ¿Pero puede haber la posibilidad de gente que en este país, que todavía tiene armas, pueda alzarse en armas frente a esta situación violenta? Yo te digo una cosa, Carlos. Yo creo que la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense está demostrando una disciplina y una convicción de lucha cívica tremenda. Porque, pues, ¿cuántas armas legales pueden haber en Nicaragua? Miles, ahí lo tiene el dato la policía, si la policía entrega la aportación. Hay miles de armas legales. ¿Por qué? Porque el campesino tiene su 22, tiene su escopeta, tiene su pistolita 22. Eso, hay miles de eso. ¿Dónde están esas armas? No las has visto salir. Si las hubieras visto salir, aquí estarían esas paramilitares, pero completamente liquidados. Liquidados. Aquí los muertos que dice la policía que ha tenido, todo el mundo sabe que es en la tiradera loca que ellos hacen contra los tranques, contra las barricadas y contra la gente, donde han terminado matándose entre ellos mismos. Ahí vas a ver, ojalá y hayan verdaderas autopsias para demostrar eso. Pero por los miles de armas legales que hay en Nicaragua, no las has visto salir en esta oportunidad. ¿Qué le queda a la población, Dora María, después de 80 días de protesta, de violencia, de una cifra de muertos que ya superó hace varios días los 200? Lo que nos queda es seguir luchando. Carlos, el régimen de Ortega lo que nos está diciendo a todos es que es una amenaza para la vida de todos nosotros, todos los nicaragüenses, incluyendo los que ahorita se declaran afines a Ortega, incluyendo. Es una amenaza para la vida de ellos mismos, porque a ellos los mandan a matarse, los mandan a convertirse en criminales. Es una amenaza para la libertad de ellos mismos, porque como te digo, ¿vos crees que en todos los barrios y en las comunidades no conocen quiénes son las personas de los CPC que andan señalando casa por casa para que vayan a recoger a los chavalos? Todo el mundo los conoce.
Y ellos tienen que saber que va a haber justicia. Que un día les van a llegar a tocar la puerta, a decirle, señora, mire, usted va preso. O señor, mire, usted va preso. Por hacer denuncias que condujeron al asesinato de este joven. Ellos tienen que saber eso. Y lo mismo los paramilitares encapuchados. ¿Vos crees que no, todo el mundo no sabe quiénes son los paramilitares encapuchados? Claro que todo el mundo sabe. Y un día les van a llegar a tocar la puerta y decir, Ortega es también una amenaza para ellos. Pero Ortega también es una amenaza para los que tienen bienes, chiquitos, medianos, grandes. La gente de la pequeña empresa está sufriendo mucho por la condición económica del país. Y no va a mejorar la condición económica mientras Ortega esté en el poder. ¿Se puede seguir negociando, se puede mantener este diálogo nacional con Ortega desatando esta matanza en Nicaragua? Yo creo que es inevitable hacer el esfuerzo del diálogo. Pero, ¿cuál es la verdad? Que lleva 15 días paralizado. ¿Por qué? Porque Ortega no responde. Y yo creo que la Alianza Cívica ha hecho muy bien en desenmascarar a Ortega. Desenmascararlo. Porque Ortega se presentaba ante los organismos internacionales como el dialogante. No, yo quiero dialogar. No, queremos dialogar. Queremos una solución constitucional, dice Ortega, ¿verdad? Eso es lo que ha mandado a decir a sus embajadores. Queremos una solución constitucional, que no se viole la constitución, que el diálogo. Ah, bueno, pues. Entonces la Alianza Cívica ya le sacó la cartilla. Aquí está. ¿Se quiso sentar la Comisión de Justicia? No. ¿Quién la bloqueó? La bloqueó Ortega. ¿Quién bloquea la Comisión de Seguridad y Verificación? La bloqueó Ortega. ¿Quién bloquea la Comisión Electoral? La bloquea Ortega. Ortega no quiere diálogo. Eso lo tengo claro yo. No quiere diálogo. Ortega lo que quiere es ganar tiempo para seguir apretando a ver si consigue una oportunidad para quedarse. Pero está frito, Carlos. Esas son patadas de abogado. Ortega tiene una fecha límite y él la sabe. No importa cuánto brinque, no importa cuánto salte, no importa cuánto se tire al piso, y no importa el daño que nos haga, él tiene una fecha límite. Él y su familia tienen una fecha límite. Y ellos la saben perfectamente. ¿Y esa fecha límite es marzo de 2019? A más tardar. La fecha límite anterior se la tenemos que poner nosotros. Porque él no puede seguir matando jóvenes nicaragüenses. Nosotros tenemos que poner en la fecha anterior. Por eso es que todos estamos diciendo, vamos a acciones más fuertes. Salgamos a la marcha el sábado que ha convocado a la Alianza Cívica. Vamos a esa marcha, vamos a los plantones, sigamos en la lucha cívica, salgamos a la calle. Verá, y en todas las comunidades de Nicaragua se sale a la calle, sale Río Blanco, salió Muelle de los Bueyes, Nueva Guinea la semana pasada, Malpaisillo también, en medio de una gran presión, porque te llegan a amenazar, ¿verdad? Salió de Granada, es decir, decenas de ciudades y comunidades nicaragüenses salen a la calle en medio de las presiones más elevadas y tenemos que seguirlo haciendo, ¿verdad? Y tenemos que darle un golpe a Ortega que le diga, mira, te estamos cerrando la puerta de todo Nicaragua como se la cerramos el día del paro nacional. Porque el día del paro nacional, ¿qué es lo que le dijimos a Ortega? Todo Nicaragua te cierra las puertas, eso es lo que le dijimos. ¿Y hay posibilidades de un nuevo paro, que es lo que también pide la gente? Yo creo que sí, yo creo que todos estamos demandando un paro nacional. Un nuevo paro nacional para volverle a decir a Ortega, te vamos a cerrar las puertas de todo Nicaragua. Vos no nos gobernás a nosotros, vos no decidís sobre nosotros, vos no nos vas a amedrentar a nosotros, no nos vas a hacer retroceder a nosotros, como tampoco hizo retroceder al pueblo nicaragüense Somoza. Somoza creyó que él, si desataba una represión brutal, el pueblo nicaragüense iba a retroceder. ¿Retrocedió el pueblo nicaragüense? No, no retrocedió. Esa es la historia de este país. ¿Va a hacer Daniel Ortega retroceder al pueblo nicaragüense? No lo va a hacer retroceder. Entonces, lo mejor que pudiera hacer es tomar el camino que él ya acordó, ¿verdad?, con los Estados Unidos, porque cuando sacó el comunicado en la Asamblea General de la OEA, él tomó un acuerdo ahí. Que tome ese camino. Ah, que él no quiere dar su brazo a torcer en frente de la Comisión de Mediación. Pero ese es Nicaragua. Esos son los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Que le cae mal a los de la Alianza Cívica. Así que no es cosa de caerle mal o bien.
Ese es Nicaragua y tiene que firmar frente a los nicaragüenses que se va del poder y que se abre un periodo de transición para que hayan unas elecciones verdaderas que le permitan a los nicaragüenses tomar decisiones sobre quién nos va a gobernar, ¿verdad? Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y Confidencial.